¿para qué nos enfocamos en algo que marcas gigantes invierten millones de dólares y tienen un equipo gigante? Vamos a hacer algo completamente distinto y enfocarnos en la parte de en ropa. El objetivo no era vender como millones de chamarras, ¿no? Era llamar la atención y que la gente te voltee a ver y posicionarnos en la industria de wearable technology, que es bastante nueva y ahorita está explotando con el iWatch y todo lo nuevo que está saliendo. Entonces hicimos un primer prototipo, llamó muchísimo la atención. Esta tiene dos sensores aquí, tiene uno ahí aquí, acá, aquí, prende, acá prende. Y estos sensores controlan X, Y, Z y tiene acelerómetro, que es aceleración, y giroscopio, que es oscilamiento. Y puedes controlar cualquier software de música o de video o de iluminación. Y los tipos de sensores que estamos usando es este, que es el cerebro, que es como la misma parte, ¿no? Estudié moda, metí mi tesis en la universidad, me dijeron que estaba loco, que no era viable y me expulsaron. Y mi otra socia linda vendió el proyecto, nos dijeron, está increíble esto, sí se puede hacer, tiene mucho potencial. Nos dieron dinero y empezamos a hacer Machina. Es una prenda que te permite cubrirte y te permite ser un estilo, y como nosotros lo entendemos es no tanto como una segunda piel, sino como una interfaz. Sé hacia dónde quiero ir, sé hacia cómo quiero que se vean los productos finalmente, y es ahí donde nos gusta también escuchar, estar dispuestos a aprender de todo, ¿no? Todo lo que ha hecho la tecnología, si lo llevamos hacia la parte positiva y funcional, nos permite hacer muchísimas cosas como creativos. Creo que hay una cultura maker que está en crecimiento, no tanto en México, sino en todo el mundo, y esto también va a crear pues mucho más ideas, mucho más productos, mucho más diversidad, y que a nosotros como creativos nos identificamos totalmente, y ver de qué manera también el código libre pues afecta y revoluciona la parte textil. Ahorita hay millones de formas de poder salir adelante y ejecutar una idea. Hay muchísimas herramientas para crear tus proyectos, tus ideas y tus sueños. Y esto va en crecimiento, ¿no? Y va a ser mucho más fácil como en el transcurso de los años y mucho más popular.